¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Emocionada de estar contigo esta mañana. Oye, la verdad es que sí, hacía un rato que no escuchaba de ti. Desde la máscara, ¿no? Sí, que estuve aquí claro. Presentando Leyenda, que no platicábamos y quedé que la próxima vez veníamos a cantar en vivo. Eso, muy bien. Aquí estás cumpliendo como siempre. Oye, cuéntanos, que primero dile al público, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando por el país, ¿cómo está Pati Manterola? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar de regreso a la música con una canción, colaborando con Remix, que es una bala en lo que hace, y le inyectó este sabor de electrocumbia, una canción que escribí junto a Manuel Zavala y Juan José Hernández, pensando pues en que se levanten del suelo. ¿Cuántas veces no tenemos la oportunidad o darle la mano a alguien para que se levante o no? Pedir ayuda. Entonces, de eso se trata esta canción. Así es que esta mañanita, levántense del suelo y vamos a bailar y vamos a estar bien. Oye, ¿cuál es el proceso de Pati Manterola para escoger canciones, para ver por dónde va la carrera? Puede ser en actuación, puede ser en música. ¿Cómo divides el tiempo? ¿Cómo va el proceso? Pues mira, es un poco complicado, Jessy, pero siempre me dejo llevar por el corazón. Y todo gira alrededor de mi prioridad, que es mi familia, mis hijos. Obviamente desde que fui mamá, pues le he bajado un poco al ritmo, pero eso no quiere decir que no deje de hacer cosas lindas que me permitan también hacer las dos cosas, como es el caso de la música en este caso. Y el proceso de escoger canciones, las últimas canciones que he sacado las he escrito yo desde hace muchos años que me he puesto a escribir, es el caso de esta canción también. Y el proceso es nada, me junto con gente que quiero, que admiro, compañeros, y empezamos a hacer sesiones de composición y salen estos temas, y después pues viene ya con quién la voy a hacer o cómo la voy a hacer, qué productor y qué sonido va a tener. Y en este caso pues invitar a Remix, que le encantó la canción desde el momento uno. Me dijo: Pati, esto es un éxito y le vamos a poner este sabor que ojalá te guste. Y yo dije: mira, electrocumbia, nunca había cantado electrocumbia. Pero este momento en la música, tú lo sabes, Jessy, nos permite estas colaboraciones donde te atreves a cruzar géneros, a cruzar generaciones, y al final de cuentas enriquece el proyecto y enriquece la música y a quien le llega, que al final de cuentas es de la gente, ¿no? Oye, te voy a decir una cosa, es que hoy vivimos una época diferente de la música. Sí. Hoy vivimos de la colaboración, hoy vivimos de las plataformas digitales, de la promoción digital. Cambió muchísimo el universo de la música. Sí, pues a mí me ha tocado, bueno, yo empecé a los 8 años desde niña y me ha tocado toda la evolución de los acetatos, cassettes, discos, CDs y ahora la era digital, que también tiene una magia, o sea, es mágico. Obviamente el contacto uno a uno, estar aquí contigo en presencia, es maravilloso, pero pues también tenemos la bendición de tener las redes sociales, que en un momentito, por ejemplo, en menos de 4 días o 5 días, 1 millón de vistas en el video de YouTube, que yo me quedé así de wow, qué padre recibimiento por el poder también de las redes sociales, que la gente se entera más rápido cuando sale un tema, cuando sale algo, y pues también tiene sus ventajas. Oye, ¿cuál es tu relación con las redes sociales? Hoy digo, antes estabas acostumbrada de pronto a cartas, ositos de peluche, luego los faxes que te pudieron haber dado, las firmas donde la gente platicaba. Hoy todo es inmediato, todo es... ¿Cómo va esa relación de Pati con el 24/7 que deben vivir hoy los artistas? Pues ya se vuelve una chamba ahí, 24/7, como la dices. Pues sí, tienes que estar presente, comunicándote. Tiene una magia que es la comunicación directa con los fans. Tú ves la reacción en los comentarios, si les gustó, si no les gustó, sus opiniones, que eso es increíble también, porque a ti como artista te retroalimenta muchísimo el saber si vas bien, si les está gustando a la gente o no. Pero también tiene la desventaja de que lo personal se ha perdido. Mucha gente se escuda, digamos, en una red social con un perfil anónimo, no sabes ni siquiera quién es. Entonces yo, por ejemplo, ahorita que recibí a varios fans que estaban aquí esperándome en la puerta de la radio, pues es muy lindo porque pues los ves, les ves la cara, sabes quiénes son, les pones nombre, y eso me tocó vivir en algún momento, y ahora pues bueno, trato de que cuando me los encuentro en la calle y demás, pues ver el contacto y reconocernos. Oye, que por fin les ves la cara, ¿no? Porque sí, 2 años estuvieron con la máscara puesta. Hoy sí, qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos retomando. Obviamente nos seguimos cuidando porque al final de cuentas, pues todavía esto es algo que está aquí. No sabemos si se va a quedar ya para siempre, y pues nada más tener como que la precaución de cuidarnos. Pati Manterola, ¿qué escuchamos en vivo en este programa?
Te voy a cantar para levantarme del suelo, que quiero que sepas, es la primera vez que la canto. El maestro Mario, que me está acompañando el día de hoy, ayer me dijo, yo te acompaño y la sacamos, así es que, pues... Exclusiva, en acústico. Venga. Se va a extrañar Remix, porque Remix le pone pues también un sabor, así es que bueno, pues vamos a... Vamos a darle. Venga. Para levantarme del suelo en acústico. Venga. Esto es una electrocumbia en Exa con Jesse Cervantes. Vamos a... ¡Y a bailar! Un día desperté, por dentro me miré y vi en el espejo a mi peor enemiga. Sin maquillaje que cubriera mis heridas, sin unos brazos que evitaran mi caída, alcoba llena pero sábanas muy frías. Con el libreto de una sonrisa fingida, cambié de mil noches junto a botellas vacías, y en el momento más oscuro, cuando el final era seguro, llegaste tú a mi vida para levantarme del suelo y llevarme a tu cielo con una mirada. Suelo y pintar a la sonrisa de nuevo en mi cara, para levantarme del suelo y darme el consuelo que necesitaba, para levantarme del suelo, salvando mi alma. Ahora vivir es una fiesta, ya nada me molesta, para cada pregunta siempre tienes la respuesta. La vida es fácil contigo, te quiero siempre conmigo. Ando ligera de equipaje, no soy el personaje. El pasado ha muerto, yo ya me quité ese traje. Ahora me vivo tranquila, tu amor borró mis heridas. Sin maquillaje que cubriera mis heridas, sin unos brazos que evitaran mi caída, alcoba llena pero sábanas muy frías. Con el libreto de una sonrisa fingida, canté mil noches junto a botellas vacías, y en el momento más oscuro, cuando el final era seguro, llegaste tú a mi vida para levantarme del suelo y llevarte a mi cielo con una mirada. Para del suelo y sentar la sonrisa de nuevo, para levantarme del suelo y darme el consuelo que necesitaba, para levantarme del suelo, salvando mi alma. Pati Manterola con nosotros en vivo, 9:20 a.m. Estamos en la radio, estamos también en las redes. Oye, Pati, cuéntale algo al público. Estamos en la parte prácticamente final de este 2022. Estamos ya cerrando a 3 meses y medio ¿cómo terminas el año? Pues termino muy agradecida, primero que nada te digo, por el recibimiento de esta, del lanzamiento de esta canción, cómo lo ha recibido la gente, es impresionante. Viene otro tema para el mundial también, para bailar, para la fiesta. Viene otro tema en colaboración con dos chavas, que está buenísimo. Voy a estar en un musical, en Grandiosas, el musical. Vienen dos películas en diciembre, o sea que... No, muchísimo paro. Trabajo. Bendito sea Dios. Y dos películas que se estrenan en diciembre. Una comedia romántica divina que se llama Deliciosa Navidad. Y otra que hice con Lucía Méndez, Alicia Machado y Tati Cantoral, que es una comedia dark, buenísima, que también ya próximamente va a estar. Oye, cierras con todo. Sí. Y regresando al tema de las redes sociales, ¿cuál es tu favorita? ¿Dónde te sientes más cómoda? Ay, pues mira, amo TikTok porque me divierto mucho. O sea verlo. Verlo y hacerlo, porque ahí como que te das la oportunidad de relajarte y de ser como que más desfachatado y hacer audios que a veces pues no son tuyos, pero pues la gente se ríe y me encanta bailar. Instagram me gusta mucho porque pues es como que compartes como tu día a día un poquito más. Ahí comparto mi familia, comparto como la vida un poco más personal. Y en Facebook pues estamos como de todo un poco, retomamos carrera y que si posteo de que las cosas pasadas y que si lo que estoy haciendo. Entonces cada una tiene si como... te tuvieras que quedar con una, o sea, Pati, te vas a quedar con una sola red. Ay, qué difícil, Jessy. Pues yo creo que me quedo con TikTok. Ah,
qué buena noticia. Sí, no sé. Ay, bueno, es que me divierto mucho. No, yo también, yo puedo pasarme horas enteras viendo TikToks y me la paso y aprendo. Ay, sí, porque hay muchos TikToks donde pues hay cosas interesantes que luego te pueden recomendar libros, películas, documentales, sí. Todo. Ay, la verdad es que se va a enojar Facebook y Instagram conmigo. No, no pasa nada, no, cero, no, es un poco la diversión. Sí. Oye, ¿y de plataformas musicales cómo andas? ¿Escuchas música? Sí, de hecho, bueno, muy agradecida primero que nada también con las plataformas que nos colocaron en muchísimas playlists de entrada. Los editores que escucharon la canción le vieron muchísimo, muchísimo potencial y gracias a todas las plataformas, Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer, claro, música. Claro, estoy ahí. Todas nos pusieron en plataforma, en playlist, así es que de verdad. Muchas gracias. Oye, y por ejemplo, ¿qué música escucha Pati Manterola? Ay, escucho de todo, Jessy. Escucho desde oldies, literal, hasta todo lo latino. Me encanta todo lo urbano, todo lo que está sonando ahora. Me encantan las baladas. Soy de baladas, así es que tengo mis playlists que si de balada, que si para la fiesta. Entonces, un poquito de todo. Mis hijos ahorita están como que les está interesando mucho la música y están tocando que si el teclado y otros le encantó el chelo, entonces está poniéndose el chelo. Entonces estábamos con una playlist de clásico. Wow. Porque la están escuchando. Y así es que sí, en mi casa se escucha de todo. Eso es sano y bueno. ¿Qué nos cantas? ¿Otra? ¿Te canto otra? Sí, por favor. Ay, claro. Veníamos preparados, ¿verdad, maestro? Maestro, venga. Esta es una canción, Jessy, que escribí en un momento difícil de mi vida, terminando una relación de muchos años. Y cuando termino una relación, pues quieras o no, independientemente de las cosas que no funcionaron, tienes que agradecer a esa persona porque o te hizo mejor persona o te regaló un tiempo de su vida. Ya con eso, pues hay mucho agradecimiento. Y entonces esta canción la escribí pensando en ese momento y se llama Gracias. Venga. Hey, 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 hey. Los amaneceres en tus brazos, por las noches acariciando mi espalda, por la luna que me hizo mujer, por las lágrimas que caen de tu alma, por la palabra sabia ante el tropiezo, por no juzgar, por perdonar, por amarme así, por aguantarme media vida, por regalarme tu calor, por llegar a mí, por intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí. Dejarme huir por el mar de paz que vive en tus ojos, por los sueños que perdimos ayer, por no juzgar, por perdonar, por amarme así, por aguantarme media vida, por regalarme tu calor, por llegar a mí, por intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí. Gracias. Manterola con nosotros. Oye, Pati, pues muchísima suerte con la canción de Remix. La vamos a dejar sonando. Va. Y suerte siempre. Aquí estamos a la orden para cuando quieras venir y promover y hacer y lo que sea. Siempre cuenta con este programa. Y si te traeré la próxima canción. Que no, ya. Y nos vamos a poner a bailar aquí todos. Ya estamos entonces. Aquí con Jessy. Oye, Pati, muchas gracias. A ti.
Bienvenidos todos a este programa. Nos hicieron el favor de tocar en la primera entrega de boletos de para el Multiverso Festival Musical, que es el 8 de octubre. La entrega fue hace como, ¿qué? 15 días. 15 días aproximadamente. Y los vi, la neta, la gente súper prendida y todo. Dije, no, hombre, pues que vengan al programa. Urge. Gracias. Saludarlos. ¿Cómo han estado? Bien, cuéntenme. Bien, felices. ¿Sabes? Después de pandemia, como todos, preocupados porque lo que se había conseguido antes de todo este tiempo, esos dos años sentimos que no iba a valer la pena tanto esfuerzo y que el regreso iba a ser complicado, pero como ha complicado ha sido para todos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos. Empezamos tocando en el Lunario, hicimos un sold out en junio, nos fuimos de gira a Monterrey, ahorita estamos en gira en prácticamente toda la República, estamos tocando en todas las universidades del país, nos vamos a tocar por primera vez a Estados Unidos en noviembre, regresamos y cerramos la gira acá en México, entonces haciendo lo que más amamos, que es tocar, y eternamente agradecidos. Oye, ¿qué importante es para una banda como ustedes el estar arriba de un escenario y conectar emocionalmente con la banda, ¿no? Es todo, oye, si somos una banda de tocar y de en vivo, o sea, nos hicimos tocando en bares desde muy chavos todos, y si algo siempre pedimos es déjenos tocar, o sea, ¿sabes? Vamos a entrevistas y nos preguntan, no, ¿y quién tiene más novias? No, déjenos tocar. Sí, una rola, sí, claro. Oye, y además quiero decirle al público que están full band, es decir, vinieron, correcto, van a sonar como debe ser aquí, yes. Nos venimos al foro de EXA y estamos aquí con los Rock and Lovers. ¿Por qué no? Bueno, los dejo tocar, ¿por gracias, cuál, ¿con Jesse. Cuál vamos? Vamos con Años Luz, que fue un sencillo que ha tornado durísimo aquí en EXA. Venga, entonces, gracias, vámonos. Yes. Rock and Lovers con nosotros. Jesse Cervantes en EXA. Fue una extraña sensación y la intuición de la distancia entre tú y yo. Solo quise no estorbar y a no llamar y no hacerte llorar. O sea, no fue la manera dejarte así de primera. En años luz no volverás. Que dijiste que lo nuestro había sido, y sin embargo no estoy arrepentido, pues nunca cambiaría todo lo que vivimos y compartimos en el camino. ¡Échale, mi Carlitos! Tus brazos fuiste feliz, no busques darle ya tantas vueltas, todas las noches te vi sonreír. José, no fue la manera, dejarte así.
besos te quite el sueño, robar tu corazón. Rock and Lovers en Exa. Los Rock and Lovers con nosotros en vivo en esta mañana de radio aquí en XFM. Me da mucho gusto. Oye, a ver, estaba viendo aquí a mi compadre de la lira. Ajá. Si le mete durísimo al requinto. Te propongo un reto. A ver, tú eres rockero, ¿no? O sea, entiendo que el rock and roll es lo tuyo por look, te vi tocar, súper acá. ¿Sí o no? Sí. O sea, básicamente te gusta el rock, ¿no? Sí. Todos los guitarristas que son rockeros tienen como una base muy clara. Yo alguna vez me acuerdo que llegué a Guitar Center en Los Ángeles y había un letrero que decía No Stairway to Heaven. Es decir, sí, que por favor no probaran las liras con Stairway to Heaven porque, ¿no? Ah, bueno, también ahí viene, ¿no? Entonces, como que habían dejado ese rollo. Te propongo algo. Te digo el nombre del guitarrista y te tocas un requintín. A ver, Lo va a hacer, digo, sí se puede, ¿no? Sí, yo claro. Creo que se puede, ¿ok? O le sacas. Ahora, digo. Dejamos en lo del Stairway. A ver, échale. Otro guitarrista. Sí, Jimmy Page está fácil, ¿no? Suéltaselo. No, pues es que... Slash. Venga, ahí ya me empieza la picadera de botones. Casi. Richie Zambora. Es Bon Jovi. Venga, hermano, ¿qué pasó? No se me atore. Ese es de Juanes, Bon Jovi. No, ese parece más como de... Híjole, clarito. Y el último y este sí. Va. Si no, me voy, hermano, ¿eh? O sea, me voy, o sea, de plano me apagamos voy. Apagamos y nos vamos. La apagamos. ¿Dónde está el enchufe? De mal de tanta escuela de paga. Sí, tanto. Eddie Van Halen. Está fácil y regalo. Bien. Pasó la prueba, bueno. Bien. Chance, va a ser 3-4, muy bien. Bien, o sea, orgullosos de decir como que... un 8-5, ¿no? Salió, digamos, 8-5. Es el mejor guitarrista que ha dado nuestra delegación Iztapalapa. O sea, el vato que toca con Los Ángeles Azules, al carajo, ¿no? Sí, ¿no? Carlitos es un virtuoso. De Iztapalapa para el mundo. No, se ve. Persona, mi carnal. Y Richie Zambora, como que no me acordé de la rola, pero sí, ¿no? Sí, era. Bueno, al final yo creo que el público es el que puede saber. Correcto. Ahora vamos con el bajo. No es cierto. Eso no suena. De por sí ni nadie se oye. Oiga, no, la verdad es que me da mucho gusto. Miren, los mando a saludar de la Ciudad de México, de Tijuana, de gracias Puebla, de Querétaro, de Guanajuato. Qué bien tocan. Gracias. La música gracias en vivo siempre es mejor, como dicen por ahí. Siempre, ¿qué escuchamos? Nos vamos con Mil Noches, que es el sencillo que está actualmente jalando. Aquí en Exa le está yendo muy bien y estamos muy contentos. Es una rola que habla de aquella persona que va a estar toda la vida con nosotros, pero no está. Venga, fuego. Mil Noches. Jesse Cervantes en Exa. Porque tengo tanto miedo.
sido madrugadas eternas de alucinaciones incompletas, llenas de mentiras inciertas y de afirmaciones sin respuesta. Después de mil noches en vela, buscándote en las estrellas, agonizando del corazón. Y es esa forma irresponsable de tenerme atado a ti, de vivir atado, de seguir atado, de tenerme atado a ti, con tus besos inmortales en mi noche sin ti. De tenerme atado a ti. Mi cuerpo no conoce el sueño, se lo han robado lunas de fuego. Después de mil noches en vela, buscándote en las estrellas, agonizando el corazón. Y es esa forma irresponsable de tenerme atado a ti, de vivir atado, de seguir atado, de tenerme atado a ti, con tus besos inmortales. Serio, estaba poniendo suma atención en cada uno de los instrumentos. Suena increíble, Rock and Lovers. Gracias, ¿dónde van a estar? Vamos a estar, ahorita nos vamos a tocar a la Universidad de Xochimilco, a la Universidad de la Ciudad de México. El sábado nos vamos el sábado nos vamos a Cuernavaca, estaremos en el de Pit, 15 de octubre Querétaro, 27 de octubre Cholula, 28 de octubre Guadalajara, 29 de octubre Morelia, después viene Tijuana. Creo que es 1 de noviembre, Los Ángeles, San Diego y San Francisco. No, estaré bien, ¿no? Mucha chamba para cerrar el año, qué bueno. Sí, felices. ¿Dónde los puede ubicar la gente, la banda que quiera, que los está escuchando en radio, que los está viendo en redes, que diga, oye, yo quiero seguir a los Rock and Lovers? Correcto. Nuestro Instagram es @rockandlovers, Facebook Rock and Lovers México. Y en YouTube, Rock and Lovers, y para algún chisme o algún escándalo, en Google pónganle Rock and Lovers. Arroba ventaneando. Ahí les daremos de qué hablar. Oye, ¿tú llevas las redes? ¿Tú llevas las redes? Ah, porque volteó a ver. No, o sea, es que nada más se la sabe, lógico. Cuando hay que la entrevista, dice a mí, déjenme en las redes. Yo con eso cumplo. Entonces, es nuestro radiólogo oficial. Ah, muy bien. No, pues ahora lo escondieron. No, ni manera. Oigan, nos despedimos con una rola, ¿no? Claro, seguro. Listo. Que muchas gracias por estar acá. No, a gracias, ti. Gracias a los Rock and Lovers por venir. De verdad, muy amable siempre. ¿Con qué nos despedimos? Nos vemos con Entre Semana. Venga, entonces, venga. Vámonos. Rock and Lovers. Gracias. Jesse Cervantes en Exa. Seres humildes.
y no esta vez. Pero no, ya no busques más. Ya el tiempo dirá que eres tú y nadie más. Ahí en el coche pegándole al volante, vean. Parece poca tu confianza en tu belleza y tus palabras. Ningún te amo te conforta. Comparaciones que no acaban. Acabando con las ganas de buscarte entre semana. Pedite quédate. Fundir mis labios en tu boca. Esos besos que provocan. A pedirte quédate. Estás acabando con las ganas de buscarte entre semana y pedirte quédate. Fundir mis labios en tu boca. Esos besos que provocan a pedirte quédate. Gracias XFM, gracias Jesse Cervantes, gracias al Pollo y a todo el equipo, gracias, es un gustazo estar acá, gracias por todo. Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener en la radio, tener por todo el país también en la atmósfera digital al CEO de la Academia Latina de la grabación del Latin Grammy, Manuel Abud. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí. Gracias por el espacio, gracias por permitirme hablarle a tu público y por sobre todo platicar contigo. Un gustazo. Oye, ¿qué responsabilidad acuestas? Porque creo que hoy más que nunca la música latina es protagonista en el mundo, en todos los continentes y en todos los idiomas. Hoy la música latina es protagonista del ritmo que lleva el planeta entero dentro y que está moviendo al mundo. Sí, mira, la verdad es que estoy profundamente comprometido y eso coincido contigo, es una gran responsabilidad. Porque nuestra música está pasando un momento espectacular y hay que respetarlo, hay que celebrarlo, hay que honrarlo, hay que apoyarlo. Así que, la verdad, mejor momento no me hubiera podido tocar. ¿Cómo definirías el Grammy? Bueno, mira, el Grammy es una asociación de miembros. O sea, primero es la academia, ¿no? O sea, porque el Grammy es el resultado de una labor de academia, de grupo, gremial. De músicos, el grupo de músicos que entre ellos se organizan y reconocen la excelencia entre ellos. Entonces, para mí el Latin Grammy es el máximo estándar de excelencia en música latina y ahí la academia, yo quiero verla siempre como el punto de referencia de la música latina. Entonces, esta combinación entre qué es la academia y qué es el Grammy. Entonces, la academia es el punto de referencia, la referencia en la música latina, el organismo que agrupa a todos los músicos, y el Grammy, que es el premio que da la academia, es decir, entre ellos, como el máximo estándar de excelencia. Y si mencionas una palabra clave, excelencia, creo que es algo que nos debe llevar a todos a caminar por la vida, ¿no? Sí, claro, mira, por supuesto la perfección no existe, pero hay que buscarla. Y la excelencia creo que es algo que debe de estar presente como un móvil en todo lo que hagas. Nosotros es uno de nuestros valores más importantes, que siempre buscamos la excelencia. Desafortunadamente, como humanos, no siempre la consigues. Y además también la excelencia es relativa, pero por eso tengo un grupo de 4,000 miembros que son los que entre ellos colectivamente definen lo que es, desde su punto de vista, la excelencia musical.
Que sí valdría la pena acotar que no es un premio de popularidad. Qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces la gente, el público sobre todo, ¿no? Este es un premio de industria, que es muy importante, por supuesto, para el público. ¿Por qué es importante para el público? Porque es importante para el artista, porque es importante en la industria. Porque no se da por popularidad, no se da por valor comercial, no se da por una gran campaña de marketing, se da por lo que los músicos, entre ellos los profesionales de la música, deciden que alguien está haciendo un trabajo digno de reconocimiento de ellos. Eso es el Grammy. Y por eso el Grammy y el Latin Grammy son tan codiciados, ¿ves? Porque no hay campaña de marketing que te dé un Latin Grammy o un Grammy. ¿El Oscar es para el actor como el Grammy para el músico? Sí, sin duda. Sin duda. Son premios de academia. Sí. Que tienes el Grammy, el Emmy, el Tony. Y y todas las medidas terminan en I, ¿no? Sí. El gramófono es por el Grammy. El Grammy viene de decirle en forma de cariño a un gramófono, ¿no? Ah, es un no Grammy. Sabía. O sea, el gramófono. Es un gramófono, ¿no? O sea, el premio es un gramófono. Y tú sabes que en inglés les dicen daddy o les dicen mommy, ¿no? Uh-huh. Entonces el Grammy es una forma cariñosa de referirse al gramófono. Oye, platícanos de las nominaciones. Yo me vi gratamente sorprendido, te platicaba hace rato, pero muy, muy contento de las nominaciones de este año. Muy diversas, reconociendo talento por todos lados. Creo que más que nunca la academia aplicó una balanza muy justa para todos. Sí, mira, yo estoy muy contento porque creo que son reflejo tanto de, por supuesto, un gran éxito comercial, ¿no? Nuestros máximos nominados, todos están teniendo un gran éxito comercial, pero recordemos que ese no es el motor, que ese no es el patrón es la excelencia musical. Cuando ambas coinciden, es digno de celebración y es algo que, por supuesto, a todos los que estamos en esto nos entusiasma muchísimo, porque no hay ese divorcio que muchas veces se da, muchas veces a las academias se nos tacha de snob o de elitistas, y en este caso creo que las nominaciones son completamente incluyentes y eso, por supuesto, me entusiasma muchísimo. De hecho, soy uno de los que celebraron que uno de los grandes nominados sea Bad Bunny. Y te explico que me di a la tarea de conocer este nuevo patrón de ídolos que tiene la gente que está consumiendo música hoy en día y que van a ser los que consuman música los próximos 20 años. Y él es el nuevo patrón de ídolos, él es el nuevo patrón de formas, de lírica, y lo cantan, lo lloran, lo bailan, lo disfrutan. Y el nivel de excelencia es ese, es el patrón nuevo que quizá nosotros de tres o cuatro generaciones atrás no podamos entender, pero que viene cargado de muchísima energía con los nuevos consumidores de la música. Sí, mira, sin duda. Yo tengo que ser muy cuidadoso de no referirme a un artista sobre otros, ¿no? Porque tengo 10 nominados a Álbum del Año y tengo 300 nominados que son tan importantes uno como el otro. Pero ya que tocas el tema de Benito, sin duda el tipo ha hecho un gran trabajo y ahí está el resultado. Tiene 3 nominaciones de Álbum del Año seguidas cada año. Es el único, él y Alejandro Sanz son los únicos que han sido nominados 3 veces para Álbum del Año. Pero él es el único que ha tenido nominación 3 años consecutivos. O sea, eso te quiere decir mucho sobre al respecto, ¿no? Y mucho de que la academia está en todo. De que los miembros de la academia están cuidando y viendo y observando todo lo que pasa en el mundo de la música. No solamente alguien que con una guitarra pueda hacer música o que con una banda, sino. Y eso me encanta, o sea, me encanta esa diversidad que hay en torno al estar pendiente de toda la atmósfera. Claro, es que, mira, la música, y bueno, tú lo entiendes perfectamente, pero la música latina no es monolítica, no es única, es tan diversa, que Grammy mismo hace 23 años reconoció la necesidad de crear una academia para la música latina y no de tratar de incorporarlo todo dentro de Grammy.
Entonces, digo, nosotros damos 50, tenemos 53 categorías. Eso te da una idea del reconocimiento que hay de parte nuestra como academia de la diversidad. Hay que reconocer y celebrar la diversidad. Oye, qué noche para ti, ¿no? Porque pues quien gana, feliz, quien no, puede hacer pucherito. Entonces, debe ser una noche de suma responsabilidad y de mucha emoción. Sí, pero también de nervio, ¿no? Mucha emoción, mucha emoción. Y además, es que lo que es muy simpático, tú imagínate, 18 mil productos ingresados. De ahí tienes 300 nominados. Lo cual quiere decir que 17 mil... Saca alguien que me ayude con la matemática, ¿no? Pero 18 mil menos 300 son 17 mil 700 quedaron muy decepcionados, 300 quedaron felices, pero luego de esos 300 que te quedan 53 ganadores, entonces hay 250 que no van a estar nada contentos. Entonces es una pirámide inversa un poquito perversa, pero te digo una cosa, lo paga la felicidad y el orgullo. Por ejemplo, ahora que estamos celebrando los nominados, esa alegría que le da a un nominado recibir la nominación, por ejemplo, el caso de Mejor Nuevo Artista, es la única nominación que no se vuelve a dar. Quien recibe una nominación, estos 11 nominados que tenemos este año, si hay algo que los hace muy especiales, es que esa se da una vez. Y a mí me emociona mucho porque luego son los próximos ídolos. Sí, claro. Porque yo siempre, soy consciente que una nominación de Grammy es una inyección de batería para que sigas adelante y para que sigas buscando calidad y excelencia y todo. Y eso me da mucho gusto. 17 de noviembre en Las Vegas. 17 de noviembre en Las Vegas, ¿nos vamos a hacer por allá? Claro, no, hombre. Ahora sí que primero faltas tú. Me encanta. Oye, ahí vamos a estar. Y también, para finalizar, Marco Antonio Solís. Nuestra persona del año. ¿Qué? Leyenda. Leyenda. O sea, es de las leyendas que nos quedan en este país. Ídolo del pueblo, impresionante. Un hombre que ha inspirado a millones y a décadas y décadas en este país. Leyenda viviente. Además, un tipo que, por supuesto, su genialidad y su sensibilidad son indiscutibles, pero además de una humildad y de un siempre estar consciente de dónde viene, que es... la verdad, súper alentador, y sí, estoy muy orgulloso de que nuestra academia lo haya reconocido como persona del año este año. Y para la gente que nos está viendo y escuchando, es una noche muy especial porque los artistas le rinden tributo a la leyenda haciendo versiones de sus canciones. Así es. Muero de ganas de estar ahí para ver quién lo va a versionar y cómo lo van a versionar. Y te voy a dejar con la curiosidad, pero te puedo anticipar que va a ser una noche espectacular. Sí, no, de ahí yo he visto, digo, cosas, joyas maravillosas. Han salido después sencillos de estas noches espectaculares y me imagino que va a ser algo fuera. Ese era el 16, ¿no? Ese es correcto, la noche del 16. Pues la verdad es que gustazo tenerte en México. Al contrario, gracias a ti por el espacio, gracias por tu entusiasmo. Me encanta ver cómo te metes, cómo vives la música. Ojalá que haya más adictos a la música como tú. No, siempre, eso no se quita con una aspirina. No se quita fácil, pero gracias. Es una adicción buena. Gracias de verdad por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Continuamos. A ti.